Después de un primer episodio con dominio para los lanzadores de Australia y Cuba, en el segundo capítulo, tu base del cuarto bate australiano, Darryl Gill, y hit del quinto manero consiguen marcar la primera carrera del juego. En el tercero, Cuba iguala las acciones a una, por base por bola, a Roel Santos y tu base de Joan Manuel Moncada. El serpentinero cubano, Yariel Rodríguez, caminó hasta la cuarta entrada, que después de ponchar al primer bateador, otorgó dos boletos. El mentor cubano trajo a Miguel Romero, quien se encargó de frenar la amenaza australiana. El partido continuó sin complicaciones para los dos equipos en el cuarto y principio del quinto, cuando al cierre de este capítulo, Cuba logró fabricar tres carreras para ponerse arriba 4-1. En la parte alta del sexto, los australianos, ante el serpentinero cubano Ruenis Elías, con hombre en base, conectan un cuadrangular para poner el juego 4-3. De tal manera, continuó el desafío hasta el octavo capítulo, cuando entró Iván Molinero, quien pese a dar dos boletos, logró liquidar el episodio. La escena estaba lista para el momento de la verdad, con la mejor tanda australiana ante Raidel Martínez, quien en magistral cierre, Cuba se convirtió en el primer equipo clasificado a semifinales. En 3-2, el envío tirándole, ponchado, Cuba. Un gran desafío de poco bateo con varios lanzadores por los dos equipos. Por la mayor delantilla sobresalieron Madero Hermano con las carreras impulsadas por los nuestros Joan Manuel Moncada Olivera y Alfredo España con una per cápita. Y el santiaguero Joan Quijibel con un hit impulsor de dos carreras. En tal sentido, Moncada Olivera ofreció sus consideraciones. No, en realidad siempre quise hacerlo. Nunca puse un no en venir aquí al clásico porque era un sueño que quería cumplir desde que estaba en Cuba y bueno, se me dio la oportunidad de hacerlo en este momento y nunca dije que no, siempre dije que sí y bueno, y agradecido por la directiva en confiar en mí, de traerme a mí aquí y nada, quiero darle gracias por eso. Después de tres lustros, Cuba nuevamente en una semifinal del clásico. Por lo pronto, no hay mejor noticia para los amantes del deporte de la bola de trail en Cuba. Deportiva, Primitivo González, Notisur.